¡Nos vamos! Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. ¿Cómo estáis, Nacho? Muy bien, tío Guitar. Un gusto estar de vuelta en este bonito estudio. Gracias, compadre. Muy amplio, espectacular. Felicitaciones a ti y al canal. ¡Excelente! El día de hoy vamos a hacer el review de una de tus joyitas, Clave Wi-Fi. No tanto. No tanto. Ibanez 3250MZ. ¿Y el color, tío? ¿Desert Yellow, esa? Así es. Cuéntanos, Ignacio, ¿de dónde sacaste esta guitarra? ¿Cómo llegaste a ella? Yo sé que tiene una historia bien interesante. Sí, esta guitarra la obtuve por medio de Ibanez, a través de, en ese tiempo, Audio Música y Fancy Music, año 2011. 2011. Sí. Y cuando yo quedé en la final del concurso Guitar Idol, con mi canción Horus, yo llegué a ser uno de los 10 finalistas de un concurso donde había más de 1.700 personas a nivel mundial. Entonces la final se hizo en Londres, tuve que viajar allá y cuando se supo que iba en la final me contactaron y me dijeron que me querían endorsar de Ibanez y nada, pues, cuento corto, me dijeron anda a la tienda y elige la que quieras. En la tienda del antiguo Crown Plaza. Fancy Music. Fancy claro. Music. Yeah. Entonces ahí yo llegué así... ¿Dónde está la Gio? Quiero la Gio, por favor. Obviamente uno mira el precio y como que se interesa más por la más cara, pero finalmente probé varias y me quedé con esta porque fue la que más me gustó. Y ya la tengo, imagínate, 11 años ya. ¿Y con esta viajaste a Londres? O viajaste? Con esta yo toqué en la final. Yeah. De hecho, está el video en YouTube ahí, si buscan. En Ignacio Torres, Horus, Guitar Idol. Ahí me van a ver con esta guitarra en acción, pero cuando estaba nueva. ¿Y con cuál guitarra grabaste el solo? Ah, la canción, no, era con canción. ¿Ya? Esa la grabé con una RG570DX, que era salmón, era como naranja. ¿Esa no la tenís todavía? No, esa se la vendí a un alumno, un ex alumno. Ya. Y claro, con esa grabé el video, pero la final toqué con esta. Mira. Así que esta es la que, claro, obtuve por intermedio de Ibanez. Yo contractualmente ya como que no he renovado con Ibanez, pero aún aparezco en el Artist Rooster. Mira. Así que bueno, quizás bueno, en algún igual, momento se reactiva. Pero... Igual es pantalla por un lado, sí. Pero por otro lado también, ya pues Ibanez, jochino. Mira, yo he usado Ibanez toda la vida, así que no hay problema. O sea, esté o no, voy a seguir usando. Así que esta guitarra yo le he modificado prácticamente nada. Le cambié, como habitual, el volumen, eliminé el tono y tiré el volumen hacia acá. Y mantengo la cápsula original del neck, que es la Air Norton. Ya. Esta es una True Velvet. Y acá le puse una Evolution. Evolution. Una Evolution del puente. Cuerpo de basswood de tilo, como la mayoría de las Ibanez. Exacto. Brazo de maple, escala 25.5, radio 16. La típica voluta que tienen las... Esa no tiene, no tiene Ibanazo. Esa no tiene Ibanazo. Este es el anti-Ibanazo, el lometora, ¿viste? Ah, la voluta. La voluta, claro. Y bueno, y los inlays que son de Sharktooth. Sharktooth. Y esta es una Prestige, no, año 2011. Japonesa. Uh-huh. Una guitarra muy, como dicen los argentinos, muy pistera. Sumamente pistera, sí. De alta montaña. De alta montaña, claro. Ajá. Si quedas de pronto en medio de la carretera, tu auto, tu carro no quiere andar, la puedes colocar detrás ahí. Tu coche. Tu coche, claro. ¿Qué puente es ese, Ignacio? Buena pregunta. Este es un Edge Zero. Edge Zero. Edge Zero. Yo he usado toda la vida Edge y Low Pro Edge. Low Pro Edge. Este al principio fue como, no sé, y ahora sabes que me gusta tanto. De hecho, ¿cuál es la diferencia? Mira, esta tiene una gracia que a la hora de calibrar, tú le sacas acá un... Esta pieza que tiene y puedes mover los carros así fácilmente para entonar. Eso es súper útil. Y lo otro que me gusta es que es el sistema con el cual tú puedes ajustar el trémolo en el puente. Yeah. Que a diferencia del Low Pro Edge o el Edge, es que tú tienes que como, va como embutida la palanca. Y este lo va... Lo puedes atornillar, entonces tienes control de que quede así y no se caiga para hacer todos esos truquitos. Perfecto. La vamos a probar. Así que básicamente es una guitarra muy liviana, cómoda, suena bien y no pasa desapercibida. No, por ningún motivo. La estamos... Ah, perdón. No, por favor. La estamos probando hoy día con el Pod HD500X. No el riñón, sino que la pedalera, la que parece como sí. Live Axe FX. No es por mirar en menos todo este equipamiento de lujo, pero hoy necesitaba un looper para hacer esta payasada al comienzo, pero... No, y es bueno porque a veces nos dejamos llevar demasiado por los equipos y uno puede hacer tremendas cosas con de todo. La cuestión es saber ocuparlo. Súper rápido, para complementar lo que dijo el tío...
Desde hace 2 años que yo tengo esta pedalera que me la regaló un querido alumno y amigo. Así que te mando un saludo. Muchas gracias. Que cuando yo volví a Ucrania, volví con la guitarra. Yo vendí mis equipos, todo cuando me fui. Entonces, él me regaló esta pedalera y la uso hace 2 años. Y todos mis videos en YouTube desde hace 2 años lo grabo con esto. Pero yo no publico en ningún lado el detalle. Entonces, todo Fractal, Kemper, y tú lo mantienes, Helix, y yo lo mantengo ahí. Es toda una exclusiva. Así es. Ahí está el sonido. Así que esta es la pedalera y esta es la guitarra. Yo creo que podríamos probarla, ¿no? De todas maneras. Vamos a probarla entonces, pues, chiquillo. RG3250MZ. Vamos a probarla. Quinta. Habrá una quinta. Impresionante. ¿Sabes que el sustain que tiene la guitarra? Puñeta, boludo. Tiene mucho sustain. Yo la he ocupado muchas veces en vivo esta guitarra. Nunca me ha dejado mal. Suena súper bien. Todo lo que toqué recién fue con el puente. ¿Alcanzamos a probar un poquito el neck? Sí, por favor. Vamos a probar un poquito el neck. Tremenda. 3250 MZ. Desert Yellow. Desert Yellow. Ibane japonesa. Prestige. Así es. Agradecemos a Ignacio Torres, Nacho Dedos Largos, en Instagram, Ignacio Torres NDL, en YouTube también. Nacho Dedos Largos. Nacho Dedos Largos, felicidades por la gira que se viene también. Ya les vamos a contar eso. Se los vamos a contar bien cuando veamos esa guitarra. Esta guitarra. Entonces va a tener que subir este video primero. Ok. Gracias, compadre, por venir nuevamente. Gracias a ti, tío. Y nos vemos en un próximo video o review. Chao, amigos.